A ver, pero, silencio, para que escuchemos. Este, pues ahora sí, fue un honor llevar al niño. Este, no sé qué sea esto. Bla, bla. Me da gusto. Sí, compadre. Sí, muchas gracias. Ahora sí, lleva al niño a su presentación, ahora sí, su confirmación, su primera comunión. Sí. Hay cosas que yo lo borré. No sé cómo decirlas. Sí, sí. Pero de corazón, gracias. Porque nosotros tenemos una gran familia. Muchas tanto gracias. Mi esposa, mis hijas. Quien esté atrás de nosotros. Digo atrás de nosotros porque somos mucha familia. Me dio gusto llevar al niño y que se hayan fijado en nosotros. A lo mejor no somos o no éramos las personas indicadas, pero ya llevar al niño ya nos hace ser los indicados, ¿no? Porque sí. Así como ustedes lo que hicieron, los llevamos. Y luego de todo corazón se los llevamos. Muchas gracias. Así como a lo mejor ella no estuvo presente, pero pues, siempre los dos estuvimos viendo al niño. Y nada más lo que sí fue que le cambiamos su vestimenta. Sí, sí. Ahora sí que fue el gusto igual de eso. A lo mejor no fue tanto de que nos gustara, sino que era la comunión, era la presentación a la iglesia. Creo que tenía que ir formal. Sí, sí. Entonces por eso tuvimos el atrevimiento de, y sí se lo dije a él, a ver hijo, yo quiero que vayas así, debes de ir bien presentable porque vas a recibir tal sacramento, debes de ir bien presentable, a mí esa ropa llegando allá si quieres te cambias, pero ahorita vas a ir así, y no le pregunté porque dijo él, si a él le gustó eso, así se va, le dije no, pero a mí no me gusta. Y si yo quiero que vaya así a la misa, si va ahí, no le voy a preguntar, yo quiero que vaya bien presentable. Cuando llegue allá, si se quiere cambiar, y se lo dije, pregúntale a tu abuelita, a tu mamá, si ya te puedes cambiar, hijo, porque tampoco fui que le dije, ve y cámbiate ya. Ve y pregúntale a tu abuelita, a tu mamá, hijo, si ellos dicen que ya te puedes cambiar, adelante, por mí no hay problema. A mí ya me cumpliste, fuiste bien presentable y con eso nos basta. Y como dice Ceci, ahora sí que gracias por fijarse en nosotros. Nosotros ya cumplimos, ahí está el niño bien o mal, llegamos un poco retrasados. Yo se los dije ayer, discúlpenos. Mi mamá me comentó, oye hija, dice, pero lo importante es que ya recibió el sacramento, eso es lo importante. Ya recibió eso la fiesta como sea. Sí. Y digo, pues sí, pero a mí también me da pena porque allá son costumbres que ellos tienen de que empiezan la fiesta temprano, pero dice, vamos bien, sí, vamos bien y llegó el niño bien, ahí está, nosotros ya cumplimos, nos dio gusto que se hayan fijado en nosotros y pues ahí está, nosotros ya sacamos nuestro compromiso, nos dio gusto, nos dijeron para el otro niño también, no pudimos, a lo mejor para bautizo así, pero para lo que se ofrezca, ahí estamos. Sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, compadres. Ahora sí, de aquí en adelante, la familia sigue contando más. Pues sí, y sigue creciendo. Y vernos así, compadre, como lo que dice Cecilia, somos familia, no solo somos nosotros, los que vienen detrás. Está Chabelita, está mi mamá, mis hijas, quien sea, yo creo que con cualquiera de ellos pueden contar también. Yo sé que no van a decir que no, a veces uno que quisiera dar lo mejor que tiene, pero pues cuando no hay, aunque sea sencillo, lo importante es que reciban su sacramento y con eso no importa si no hay fiesta o eso, yo se los dije. Si no pueden hacer comida, eso, no hay necesidad de eso. Lo importante era que él recibiera su sacramento y ya está. Y pues yo creo que con mi mamá, mis hijas, mis hermanos pueden contar y ahí estamos. Para lo que se ofrezca, sencillo como sea, pero ahí estamos. Y eso fue una cosa muy bonita porque el Gil, a pesar de que tenía tanta ilusión en esa ropa, cumplió de que todo el día de ayer anduviera lo que era bien presentable. Sí, yo se lo dije en la mañana, te hubieras bañado, hijo, y ya ponte la ropa que a ti te gustó. Me bañé en la mañana. Ponte la ropa que a ti te gustó, pero dice, no, así ando a gusto. Sí. Ah, bueno, ya. Por lo menos la ropa que a él le gustó ahí está, pero para mí presentarlo así, no. Dije, no, te vas a ir con esto.
Y digo, lo bueno es que también dijo, no hay problema, a lo mejor no bueno, le gustaba. Bueno, pues esta es una presentación. Y se veía bien guapo. Que entrega de niño después de su confirmación y su primera comunión. Es por eso que están aquí. Pero ahí estamos. Para lo que siempre entregándolo a... Les digo, ahí aunque sea sencillo, pero ahí estamos. Ellos son sus padrinos, como dicen, la familia sigue creciendo. Y aquí están sus... No tenemos sus papás, padres, sino su abuelita y la familia reunida entregando sí, el niño. Bueno, pues sí, este es un video más. Suscríbete al canal de Manolo. Así que no nos deja solos. Están dando el abrazo de entrega de los niños, de su confirmación, primera comunión. Aquí se llama en Tlaxcala, México. Pues no olvides suscribirse al canal y darle like. Cuando vayamos a misa. Pero no es para ti. De la despensa que les entregan la canasta. Aquí les llaman canasta. ¿Está grabando?